Dios, ¿cómo milagro. caminaste rápido tú? Sí, aquí tú. Buenos días. Buenos días, prima, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Ay, sentémonos un rato. Un ratito. Ay, yo me cansé. Ay, me imagino. ¿Te puedes sentar ahí? Aquí me voy a sentar, mira. ¿Cómo estás? ¿Aquí? ¿Qué te has hecho? Ya no te he visto. ¿Estás bien de salud? Sí, gracias a Dios. Ah, qué bueno. ¿Y la tía cómo está? Bien, prima. Ahí está ella. ¿Y cuándo salimos a tomar una agüita como antes? ¿Te acuerdas en la tienda de Don Pancho? Vamos, ah, una... Sí, fíjate, prima, y ya ves que te acordás, pues, de que cuando teníamos, cuando íbamos a tomar agua o ¿no algo, te digo? Sí, pues que fíjate que es que tengo mi novio. ¿En serio? Sí, fíjate, y él es un poco celoso, fíjate. Ay. Y por lo mismo no quiero salir, porque también yo lo amo mucho. Me imagino, amo ¿y quién mucho. Es? Ah, por ahí. Ahí lo vas a saber. Tremenda, mi prima. Sí, y ah, por pero eso con tal que... que te respete. Sí, yo digo, pues, porque fíjate que, mira, pues, yo ya estoy grande, vos. ¿Y qué tiene? Ya estoy grande y, ay, otra vez me dijeron ahí unas vecinas, ay, no, ya te dejó el tren. Y, ay, no, yo sí estaba pensando porque, ya imagínate cuántos años un hijo he tenido, vos. Y también, fíjate que se me pasa el tiempo también. Y dice que más cuesta cuando uno ya es más grande. Dice que más tenés cuesta. 25. Mira, tú ya vas con el tercero. Y yo ni pero uno. Mira, te voy a decir algo y no quiero que te ofendas. Mira, sí, prima. La gente nunca va a dejar de hablar cosas buenas, cosas malas. Porque mira, en mi caso, cuando yo terminé de estudiar, me decían las propias tías, Mari, sí. Me decían, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo? Porque te va a dejar el tren. Así como dicen comúnmente, ¿sí? Ya se te va a secar la matriz, ya no vas a tener hijos. Y sinceramente, como persona, me afectaba. Yo decía, tienen razón. Y si no voy a conocer qué es ser mamá, decía yo. Y luego aprendí de la vida, que en esta vida, la felicidad solo depende de uno. Y sobre todo, que el tiempo de Dios es perfecto. Y mira, a Santiago de la nada vino a mi vida. Viste que anduve con alguien más que solo dolor de cabeza me daba, me traicionaba y pensaba yo que él era el amor de mi vida, que mi felicidad ahí estaba, decía yo. Yo me encerré mucho en ese mundo y que Dios tenía planes diferentes para mi vida. Yo fui la del error que quise hacer mi voluntad. Sí, tienes razón, prima. Pero igual uno tiene que buscar también. Hasta te digo una cosa, hasta que me conformo con un hijo. No digas eso, mira. Yo llegué al extremo de decir eso. Hasta le hablé a mi papá. Le dije así descaradamente, así como lo escuchas. Papi, a mí me gustaría ser madre soltera. Tanta traición, tanta decepción de mi ese novio. Ajá, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y luego dijo mi papá, mira, mija, está bien. Un hijo es una bendición. Tú eres patoja. Bueno, está bien, por mí, te quedas en mi casa, no hay problema, me dijo. Pero como te vuelvo a repetir, me dijo mi papi, eres patoja todavía. Bueno, mi hijo, y si el amor verdadero llega a tu vida, no vas a deshacerte del hijo. No es un animal, ahí te lo dejo, ahí lo cuidas. No se puede. Piensa bien, no solo en tu bienestar, también en el del niño. Así que no tomes esa decisión porque pueda que te puedas arrepentir, me dijo. Y eso sí, como si que me puso a pensar, dije, tiene razón. Así que, por favor, espera la voluntad de Dios, no te desesperes. Pero igual, venite, te voy a invitar una tomita. A ver qué porque pasa. Si no, ¿cuándo te voy a ver? Está bueno. Vamos, aquí, vamos, pues. Aquí, porque allá, la tienda no está cerrada. Cuidado ahí. Sí. ¡Pancho! ¡Trae leña! Voy. Aquí está, como uno de veces, aquí está. Te voy a adelantar, trae un poco más, hermano. Bueno. ¿Te apuras? Aquí está, Aquí está. Ay, mami, pero no te enojes. Como yo estoy echando una leña, por eso. Te gusta molestar.
Además, tu papá se les va a comer de una vez. No te vas a quemar. Déjalo ahí, déjalo ahí. No hay más. Bueno. Ya está bien. Ah, bueno. Ay, mamá, vino ya. Claudia, ¿dejar la leche? No, hoy no vino. Tal vez vendrá más tarde. Ay, pero yo quiero mi leche ya. Ya desde hace rato. Sí, pero tal vez viene más tarde o mañana, si no le voy a hablar, saber qué le pasó. Anda, trae esa basura, por favor. Bueno. Tiene razón lo que me dijo mi prima. Igual yo ando con Estuardo y me dice que va a dejar a su esposa. Ya tiene 2 años que anda conmigo y no hay ni modo que deje a su esposa. Bueno, a ver qué pasa. Mi amor. ¿Vas a comer? Fíjate que me duele un poco el estómago, hombre. ¿Sabes qué comí? Ay, ¿sabes qué tanto comes? Ah, sí, hombre, ya ves que a veces en la calle compro y se me antoja algo, pero hoy sí. Me hizo mal. Ay, chico. Soy puro pato. Ay, te voy a preparar un tecito. Igual, lo voy a llamar porque me dijo la hora, pero... A ver. ¿Bien? Ah, gracias. Contestame, mi amor. Ay, Estuardo. Ay, no me contesto. Tengo que quedar paradota aquí otra vez, esperando. ¿Del trabajo? Estoy en la casa, se respeta la casa. Pero cosas del trabajo, esa parte yo no quiero envolverme el trabajo con mi hogar. Ah, tenía razón. Ajá, pero ahorita voy a ver qué quieren, qué te iba a decir. Va a ser con tu mamá. Ah, sí, pero... Mamá, no estoy en esa casa. ¿Qué pasa? Que tengo que poner lista mal, a ver si me da tiempo. Está con los perros, ahí lo dejé. Vamos. Ajá. Mira, si te vas, me avisas. Así empacamos tus cositas y te voy a dejar, ¿está bien? ¿Me quieres ir a dejar de una vez? No, pues, o sea, para que no cargues nada por la pena. Es que Panchito sí, también no puede ir con todo. No, tienes razón. Ah, bueno, pero igual yo te aviso porque, como te digo, mira, tengo que limpiar, ¿sabes? Para ponerle el maíz ahí. Tengo que lavar. Bueno, entonces ahorita regreso. Si me da tiempo, te llamo. Va, entonces, mi amor. Ahí te vas con cuidado. Va. Te vas con cuidado. Pues. Bueno, ahí vengo, mi amor. Bueno. Mi amor, disculpa por hacerte esperar, mi vida. Ay, pero tú también no te apuras. No te enojes. Mira, Estuardo, es verdad que tú quieres hacer una vida conmigo porque tú me estás mintiendo. Dices que vas a dejar a tu mujer y nunca lo has dejado. Yo quiero estar contigo. Yo quiero una relación seria. Yo no quiero solo estarnos viendo y solo nos miramos cuando podés. Y hay veces si podés. Mira. Es que esa vieja de mujer ya me tiene harto. Mira, ahorita no me dio desayuno. No lava mi ropa. Es un infierno esa casa. De veras que... Mira, yo ya no sé qué hacer. Yo quisiera hacer una vida contigo ya. Sí, pero primero igual. Es el divorcio. Así, mira, ella se va tranquila de la casa. Y ya, yo te llevo a vivir allá. Y yo sé que tú vas a ser una buena madre para ellos. Sí, sí, eso es lo que yo quiero también. Yo quiero que ya sea en serio todo esto, Estuardo. Yo ya no quiero vernos a escondidas o cuando tú quieras. Yo quiero también estar contigo y que eso tú te cases conmigo también. Sí, pero mira, la verdad, tú sabes de que yo te amo y este amor es grande el que siento yo por ti, ¿oíste? Así que no te preocupes, dame más tiempo, ya mero. Pero seguro. Sí, hombre, vamos ahorita, porque yo no he desayunado. Haceme el favor de ir a llenar esta jarría de agua. Ay, bueno. Y vas a ir a ver a la nena si sigue dormida. Bueno.
Ay, está como pez. Mami, ¿por qué estás llorando? Ay, es que la cebolla me hizo llorar. ¿Y qué te dijo la cebolla para que llores? Ay, pato, joder, te deja estar molestando. ¿Sabes qué? O sea, ¿qué me haces enojar aquí? Anda a comprar una libra de arroz, por favor. ¿Cuánto? Saca aquí mi bolsa, mira aquí está. ¿Te apuras? ¿Cuánto saco? Chaval, ahí aquí, 15, ajá. Anda a comprar. ¿Cuál? ¿Te apuras? Con cuidado. Ay, mi amor, discúlpame. Mi vida. Ahora me tocó esperarte. Ay, sí, discúlpame, es que estaba allá. Fui a hacer unas compras. Ay, pero. Hasta ahorita me voy. ¿Pero por qué aquí? Sí, es que fui a comprar algo. No, hombre, que ¿por qué decidiste vernos aquí? ¿Por qué no en el lugar de siempre? Es que aquí pasa la gente y nos puede ver. Ay, pero igual para que todos se enteren también, porque ni mujer toda la vida escondidos. Es que si me van a ver, le van a llegar con el chisme a mi mujer. Ay, pues mejor que se entere, porque si no, así toda la vida yo ya no quiero estar ocultando esto. Ya me cansé. Ese es mi papá. Está con otra mujer. Está engañando a mi mamá, entonces. Mira, está besando. Ay, yo lo voy a ver. Mi amor, pero es que no me conviene ahorita. Yo te amo, yo no quiero que estemos así alejados. ¡Papá! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Es una amiga! No, si desde allá ya me dije que amiga. Yo soy la mujer de tu papá. No, mijo. Vení. ¡Mijo! ¡Ay, hombre! Ese le va a ir a decir a mí. ¡Ay, tengo a lo que se entere también! Solo así, de todos modos, y solo peleando andan, solo así, de una vez. Mi amor, pero ponete a pensar, va a venir esa mujer y va a decir ante el juzgado de que yo la estoy engañando. Y ahora no vamos a poder con mis hijos, la casa aquí. Que toques así la puerta. Ay, pero mamá, mi papá está allá besándose con otra mujer. ¿Cómo así? Sí, allá los vi yo. ¿Dónde? Allá atrás, aquí a dos cuadras. Ay, no, pato, anda, ven. Allá cerca del pino. Entrate. Vete todo. Solo así digo yo, porque si no, solo así nunca. Ah, entonces es verdad. Ándate para la casa. Rápido. ¿Y vos qué? Te estás metiendo con un hombre casado. Vergüenza, desgraciada. Ay, igual que vos, dice que solo con vos, solo peleando viven. ¿Y vos qué le crees a decir tu compañero? Ya tenemos dos hijos. Así tienen, pues, si yo lo sé. Si él me dice y que vos solo más estando ahí. Y sí, nunca porque más me quiere. Porque quiere. Él me quiere, él me ama. Te quiere usar nada más. Te quiere usar, tal vez. Desgraciada. Ay, sí, pero igual vos también no me sos toques, así. Sin vergüenza. No como querés nada. Estar con Estuardo si ya no te si quiere. Ya no te quiero, mira cómo te mi va familia. A querer. Si mira, pues solo con ese tus gabachotas ahí. Esto sí será cierto que es Estuardo, nada más me estaba viendo la cara. No me estaba hablando la verdad, solo me estaba haciendo mentiras. ¿Por qué me tuve que enamorar de un hombre casado? Tenía razón. Ay, me voy a sentar aquí. Pero contame.
Tenías razón lo que me habías dicho. Pero... ¿Y tu esposo no está? No, él está... ahorita no viene a almorzar. Ay, así me desahogo contigo, prima. Pero no te entiendo. Contame, ¿qué pasó? Que me enamoré de un hombre prohibido, prima. ¿Cómo así? Me enamoré de Estuardo. ¿Estuardo? Estuardo, el esposo de Sara. Ay, Mari. ¿Es en serio? Si se sabe que ese hombre está casado. Sí, prima. Y te voy a contar algo, prima. Yo me enamoré de él y lo amo mucho, prima. Y fíjate que me dijo que iba a dejar a su mujer. Que ay, dice madre. Que su mujer solo peleándose están con él. Me dijo, dame tiempo, yo voy a dejar a mi mujer, me dijo. Yo le creí, prima. Yo le creí. Él me estaba engañando nada más. Y yo me enamoré mucho de él, prima. Él me dijo que yo voy a dejar a mi mujer, dame tiempo. Y ya llevábamos 2 años de estar saliendo. Madre. Sí, prima. 2 años estuve saliendo con ella y ahorita yo me siento sucia porque fui un juego para él, nada más fue un juego para él, él solo me estaba engañando. Mari. Y lo peor que van a decir la gente de mí, que me van a decir. Escucha. Que yo estaba con un hombre casado. Relájate, algo te voy a decir, que te deje de importar lo que la gente diga. Yo siempre menciono eso, la gente no va a parar de hablar cosas buenas y malas. Relájate, ese hombre tiene su familia. Y por lo que yo sé, él trata bien a su esposa. Porque vive cerca de mi suegra. Y cada vez que yo voy a visitar a mi suegra, él llega a dejar a su esposa cargando pañaleras, atento con ella. Mira, no somos perfectos en este mundo, todos cometemos errores. Y la última vez, que hablé contigo, tú me hiciste entender que tú estabas como una mujer insegura, que la gente aquí, que la gente allá puede decir un montón de cosas. Ay, esa muchacha ya está vieja, le dejó el tren. ¿Qué les importa? Relájate, por favor. Mira, Dios es tan perfecto y Él te va a poner un hombre que realmente seas el número uno para esa persona. Porque mira, Estuardo solo estuvo jugando contigo. Muchos hombres así hacen. Ay, hasta a veces hacen quedar mal a la esposa. Y quizás la esposa no tiene nada que ver si son ellos los inseguros. Porque no son felices en sus hogares. Piensan que en la calle sí. Pero definitivamente ese hombre no vale la pena. Mari, por favor, relájate. Y por favor, que te dejen de importar. Ahorita que me metí con hombre casado, ¿qué dirán de mí? No, solo Dios te puede juzgar. Nada más. Que no te importe y que no lo tomes tan a pecho lo que dirán de ti. Sí, prima, tenías razón lo que me habías dicho la otra vez cuando te encontré allá. Hay que meterme con un hombre casado. Siempre trae sus consecuencias. Y ¿sabes qué, prima? Tenía razón porque siempre me ocultaba. Y un hombre que en verdad me quiere me va a presumir. Eso. Pero él siempre me ocultaba, siempre nos decía que nos íbamos a ver en lugares ocultos. Sí, porque él no quería perder su familia. Ese solo quería jugar contigo. Pero por favor, prométeme que ya no más vas a caer en sus mentiras. Sí, prima. Vas a ver que va a venir un príncipe que te va a amar, que te va a proteger, por favor. Sí, gracias. Y sobre todo, el consejo más hermoso que te puedo dar, que en primer lugar tienes que tener a Dios en tu corazón. Y Dios no va a permitir que nadie ni nada te pueda hacer daño, ¿viste? Sí, gracias, prima. Te quiero mucho y no llores, por favor. Gracias, ¿oíste? Yo sé que Dios va a tener a alguien especial en mi vida. Gracias. Ay, mi amor.
tenía razón lo que dijo mi prima. ¿Así? Que Dios ha sido tan bueno. ¿Qué te dijo tu prima? Que yo iba a encontrar un hombre, que Dios me pusiera un hombre en mi camino. Y Dios me premió contigo, mi amor. Ya un año de casados y... Sí, mi amor. He sido la mujer más feliz de mi vida. Tú has sido tan bueno, me has comprendido. Yo pensé que el amor para mí no iba a existir. Sí, mi amor, la verdad es que ha sido un año de aventura entre los dos. Hemos vivido muchas cosas bonitas, pero también hemos pasado momentos difíciles, pero lo hemos podido superar. Y yo también le doy gracias a Dios por haberte encontrado. Y pues, la verdad, ¿qué puedo decirte? Me siento feliz, me siento bien a tu lado. Y pues, sí, que Dios nos bendiga en los años que nos queda juntos, sí, para poder estar siempre amándonos y también comprendiendo siempre. Y sí, mi amor. Que nuestro amor siempre, sí, permanezca, mi amor lindo. Gracias, mi amor, por ser un esposo maravilloso conmigo. Vamos a ir a comer unos helados. Vamos, mi amor. Vamos, mi vida.